So this is a maze to the underworld. I go through it, the kings would go through here. You prepare for death. And you prepare for death. So you can make loud noises because there's bats and spiders and all kinds of stuff. They want you to go slow. Con cuidado por acá. Este arco está abajo. Este no está bien abierto. Esa es una araña también, pero esa sí está viva. Pero tiene esta manos como un score. No, es la misma. ¿Dónde está llenando? Esta es la misma. Ah, sí. Solo que esta es más grande. No brincan, viva. No brincan. No, no, no. Ah, ok. No, está bien. No, pero... There's a step. So guys, when you go through here, don't touch the walls. That's why you don't touch the walls. Es una pequeña rana. Sí. Ahí está. Un little frog. Más chiquitas. Me toca un poco más. ¿Dónde se fue? ¿Se fue? The bat. Muchos. Está muriendo. Estos son altares. Buenas tardes. Hay derecho a una arañota. Cambio de la temperatura y también el movimiento, pero están enormes, casi del tamaño de mi mano. Pobre, he's scary. He's scary. Don't put the flash on him. Buenas tardes. Aquí hay una araña, con cuidado, no pican, no pican, pero sí provocan un susto. ¿Qué no pican? ¿Las arañas? Las arañas no pican, pero sí que dan un susto si llegaron a... Ahí estamos, que te caigan arriba. Oh, look, that one's huge, Navi. Este es un cuarto dedicado a la meditación.
aquí el gobernante se colocaba en posición de flor de loto. Y le caían las arañas. En ese entonces no había arañas porque quemaban aquí al interior. Oh, eso repele las plagas. ¿Fumigaban? ¿Cómo quién dice? Pues fumigaban, aunque lo hacían intencionalmente, ahora sí que de fumigar, sino que más bien era la quema de semillas, de sustancias alucinógenas. Muy bien. Aquí también hay estuco. Este es estuco que se está despegando poco a poco. Estaba impermeabilizado porque recordemos que estamos en un nivel inferior. Allá arriba pasaban personas, llovía y el agua se filtraba. Vamos. Voy pasando. Pero un poco primero, Nani. Lo más interesante de ver acá es el estilo que tenemos. Bóveda falsa o también conocido como el de cúpula. Más o menos el parecido, ¿verdad? ¿El pico es eso? Sí, bóveda falsa, arco maya. ¡Ay, se movió! Se fue. ¿Bóveda falsa? ¿Arco maya? Y aquí llegamos al final del camino, vean. Todo está sellado para evitar que haya accidentes. Que no se pierdan. Que no se pierdan, aparte que no haya accidentes, vean. Porque estos caminos continuaban. Continuaban todavía. Para evitar de que la gente curiosa, por la curiosidad, llegara a aplastarse por todo el escombro, sellado. Aquí está. ¿Sellaron? ¿Sí? Porque sigue. Continuaba el camino. Aquí podemos hacer un experimento para ver qué tan oscuro es y más o menos tener la idea de cómo era el cruzar aquí. This is the end of it. It's really cool to go through it. Bunch of big spiders. Dark as hell.